Como nuestro pueblo conoce, BioCubaFarm ha tenido que estresar todos sus sistemas productivos, sus sistemas de investigación para poder garantizar eh, los productos de, de protocolo de tratamiento a la COVID y estas vacunas que hoy contamos, porque ya podemos decir que contamos con dos vacunas 100% cubanas, ha tenido que estresar en medio de una pandemia, de una crisis económica internacional, donde ha colapsado la, la industria. Eh, a, nivel, a nivel internacional, donde ha colapsado la logística internacional para poder entonces traer hacia Cuba todas las materias primas y los insumos que se necesitan para poder investigar, para poder producir los medicamentos y, y también entonces los las vacunas y todo lo, lo referido al protocolo de tratamiento a la COVID. Nuestros trabajadores realmente se han crecido en medio de estas adversidades y podemos decir que que es una proeza lo que han hecho en medio de, de esta crisis y de esta, de esta pandemia, porque además, eh, en medio de toda esta crisis sanitaria, el Estados Unidos arremetió contra Cuba, eh, agudizando aún más el, el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, Blo bloqueo que afecta en mayor o menor magnitud a todas las empresas de, de biocuba Pharma, y por lo tanto afecta al sistema nacional de salud y afecta también entonces a nuestro pueblo. Entonces les traigo a, a los televidentes y a los radioyentes algunos ejemplos de cómo ha afectado el, bioque, el bloqueo a, a las empresas de biocuba Pharma. Le pongo por ejemplo la primera que son las afectaciones a las transacciones financieras hacia y desde Cuba. Y les voy a poner un ejemplo de un mensaje de uno de nuestros suministradores o proveedores de materias primas muy importantes que recientemente nos llegó. Y dice textualmente, les escribo para comunicarles que como habíamos previsto desde que comenzamos las operaciones, las presiones del bloqueo norteamericano hacia Cuba han provocado que a partir de hoy el banco donde tenemos nuestras cuentas suspenda operaciones con Cuba. Por tanto, esta vía de pago queda sin efecto en todos nuestros contratos. Debemos destacar que dicho banco se mantuvo operando con Cuba a pesar de las presiones del gobierno norteamericano. Y, y voy a enfatizar donde dice: quedan sin efecto todos nuestros contratos. Es decir, que todas las materias primas, todos los insumos que se requerían para la producción, que estaban eh, recogidos en esos contratos, por supuesto que se paralizaron. Porque si no hay una vía bancaria para poder pagar esas materias primas que íbamos a adquirir, el suministrador, por supuesto, que suspende toda la las operaciones. Este tema de la persecución financiera que tiene el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, contra Cuba también afecta las actividades nuestras de exportación, las actividades de concertar nuevos negocios, por, al no poder traer la divisa al país, por supuesto que no se pueden firmar esos contratos. Esta persecución financiera afecta también a las divisas que tenemos por exportaciones que ya realizamos a, hacia el exterior. Esas divisas se encuentran en el exterior y no las hemos podido ingresar, no las hemos podido traer hacia Cuba, porque cada vez que montamos una vía bancaria, el bloqueo se monta sobre esa vía y es imposible traer esa, esas divisas. Otra de las afectaciones del bloqueo de Estados Unidos a Cuba fama es que están detenidas. Las entregas de suministros hasta tanto no se defina, que tienen menos del 10% de componentes de origen de Estados Unidos. Y leo el comunicado textualmente que recibimos. Que fue una de las medidas que reimpuso Trump ahora a, a, antes de terminar su De las que David. reimpuso y vamos a ver cómo durante la pandemia se agudizaron más, porque ellos saben además que están provocando con esta medida. Les informo que todas las operaciones están detenidas hasta tanto se defina. Qué, produ ¿Qué productos tienen menos del 10% del contenido de origen usa? Esos serían los productos que comercializarán directamente con Cuba. Mientras el fabricante no concluya ese trabajo, no es posible continuar suministrando. Esta medida, eh, compañeros, está provocando hace ya un tiempo afectaciones en los medicamentos nuestros, específicamente en los, en los medicamentos que se presentan en cápsulas, como son los, los antibióticos, la cefalecina, la muesicilina. Productos que tiene también Mexol o Meprazol, lo puede explicar también después, director. Pero con el recrudecimiento del bloqueo, esta medida también hoy está afectando a nuestras vacunas. Este comunicado es de un, el representante de una gran compañía que nos ha suministrado durante más de 30 años insumos al sector biofarmacéutico cubano y que ahora con el recrudecimiento del bloqueo detuvo las entregas, porque sabe al final. El recrudecimiento el tiene su, su, su origen y tiene su, eh, sabe a, a, a qué le va a hacer daño y sabe que va a, hacer, a, va a afectar al sector biofarmacéutico cubano, que le vamos a dar respuesta o que le dimos ya respuesta a esta pandemia en nuestro país. Desde sus orígenes el bloqueo hablaba de aficiar por hambre y enfermedades al pueblo así, cubano. Así mismo, Randy. Otro de los efectos que tiene el bloqueo... Es el encarecimiento de las compras por no poder adquirirlas en mercados cercanos, así como por utilizar intermediarios que trasladan y nacionalizan las materias primas en un tercer país para poder suministrarlas. Estas acciones de bloqueo encarecen en más de un 30% y a veces hasta un 50% los insumos, las materias primas que tenemos que adquirir para poder producir nuestros medicamentos. Y esto dilata además los periodos de reaprovisionamiento de todos los insumos para las producciones, porque son mercancías. Son materias primas que tenemos que traer de la India, de China. Y hay que bajarlas, hay que llevarlas hasta un puerto intermedio, nacionalizarla, bajarla del buque, nacionalizarla y después volverlas a montar y traerlas hacia Cuba. Imagínense cómo está afectada la logística internacional que haya que hacer eso en estos momentos. Entonces, ¿cómo ha podido Yocuba Fama, en medio de toda esta crisis, eh, continuar las investigaciones, desarrollar los nuevos productos, producir en medio de este escenario? agudizado además por el recrudecimiento del bloqueo. Vamos a recordar primero que esta es una industria altamente regulada y que basta que falte un componente en alguna de las formulaciones para no poder producir ese medicamento. No son como otras producciones que uno puede buscar alternativas. Tienen que ser las materias primas que están además certificadas y evaluadas por los laboratorios, los laboratorios productores. Esto ha sido gracias entonces a una industria que está. Inte integrada en un grupo empresarial como BioCuba Pharma, donde sus empresas, todo en ellas prima la unidad, prima el sentido de pertenencia, sentimos del humanismo, de la urgencia, de la cooperación. Nosotros contamos con un sistema de balance automatizado en tiempo real, donde los productores ven todas las materias primas, y basta que haya una prioridad para que una materia prima entonces se desvíe y vaya hacia otro laboratorio donde está la prioridad. El ejemplo de hoy es también nuestras vacunas. De nuestras vacunas hoy no, no estaba en el plan de producción de este año y no ha faltado un bubo para formular, ni un tapón, ni un, ni un sello para formular esas vacunas. Hoy contamos con las dosis de vacunas necesarias para, para inmunizar y continua, continuaremos, por supuesto, y ya inmunizando tenemos dos, dos vacunas. a nuestro pueblo. Entonces, eh, Randy, eh, ¿cómo ha sido entonces este comportamiento? Porque realmente el bloqueo nos ha afectado muchísimo. Y cuál ha sido el comportamiento en toda esta crisis. Bueno, recordarles que el cuadro básico de medicamentos de Cuba, el ajustado por este, eh, por este mismo problema de, de, de la crisis, de la pandemia y del recrudecimiento recru del bloqueo, cuenta con 619 medicamentos. Y de ellos, 359, el 58%, se producen por Bioguafarma. Entonces, le quiero mostrar a los a, a nuestra población cómo ha sido el comportamiento, porque realmente hay que hablarle de manera transparente a nuestra población y ha vi, han habido realmente afectaciones serias en la, en la producción y la distribución de medicamentos. Miren, cuando nosotros revisamos los tres años anteriores, eh, el 2018, por ejemplo, el promedio de las faltas mensuales fue de 44 de 359 medicamentos que tiene que tiene el cuadro básico. En el 2019 el promedio de faltas fue de 55 con promedios mensuales. Y en el 2020, recuerden que la pandemia, es decir, los primeros enfermos de COVID fueron en el 2019 en China. Ya en el 2020 entonces tuvo el efecto de la pandemia y de, del recrecimiento del bloqueo. Y en el 2020 el, el, el promedio de faltas mensuales fue de 85 medicamentos. Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento del 2021? Bueno, se nos han ido acabando ya las materias primas, se nos han acaba, ido acabando los suministros y los promedio de faltas mensuales. Este año ha sido de 120 medicamentos, los recursos han sido, se han ido agotando y las compras solo se pueden realizar para tres meses para bancar un poco eh, más de, de medicamentos a la hora de poder traerlos del exterior. Las prioridades entonces que se han establecido para, entre salud pública, por supuesto. Eh, y BioCubafama han sido las hemodiálisis para los pacientes con insuficiencia renal crónica. No han faltado una hemodiálisis. Un enfermo de, de insuficiencia renal no se ha dejado de dializar en este tiempo. Los productos del protocolo del tratamiento a la COVID, que son el 85%, son de BioCubafama, se han garantizado. Los 116 medicamentos de atención al paciente grave, que han existido afectaciones puntuales, lo sabemos, pero se han garantizado. Por suerte contamos con una empresa comercializadora en Comé, que trabaja también con un sistema de urgencia, nivelando esos productos de atención al grave de un hospital a otro cuando es necesario. Los 12 medicamentos de tarjeta control de mayor consumo se le dan prioridad y entonces el resto después de los medicamentos de tarjeta control han estado muy afectados. Los productos en crema, en jaleas, en ungüento, los líquidos orales y tópicos han estado muy afectados. Productos que son de muy, mucha demanda de la población, pero que, desgraciadamente, hemos tenido que, ante esta crisis financiera eh, mundial y ante el recrudecimiento del bloqueo, le hemos tenido que dar prioridad a estos productos.